Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Bordados Viviana. En el video de hoy les muestro este muestrario en punto de cruz que ustedes lo pueden realizar. Aquí al principio ya les dejé las imágenes, pero también les voy a dejar las imágenes en el grupo en Facebook Bordados y Tejidos Viviana. Si aún no están unidos, en la descripción les dejo el enlace para que envíen su solicitud. Ahí también les voy a dejar las imágenes. Este yo lo voy a trabajar en punto de cruz. Entonces, los materiales que necesitarán son tela cuadrille. Yo conozco dos tamaños, no sé si haya más de cuadritos. Miren, este es el chico, cuadrito chico, y es el que más me gusta bordar a mí. Y esta otra es de un cuadrito más grande. Prefiero trabajar en esta, pero pues ya había comprado de este tamaño la tela, así que la voy a utilizar. Entonces ocuparían esta tela cuadrillé. También pueden ocupar un arito de madera o de plástico. Hay algunas personas que no lo ocupan. En mi caso yo sí lo ocupo. Entonces sería un arito de madera, sus tijeras y unas agujas de una entradita de un hoyito pequeñito. ¿Ven? Estas son las que yo utilizo, son las que utilizamos normalmente para coser la ropa. De estas ocuparían también, y si ocuparía hilo, pueden utilizar hilo cristal, hilo de madeja o este que es el que me gusta utilizar a mí, que es el hilo de acrilán. Este es por lo pueden vender desde una hasta tres hebras y es el que yo utilizo. Y pues estos son los colores que yo utilizaré. Si no, aquí en todas maneras les voy a poner una imagen. Aquí pueden encontrar todos los tonos que van a utilizar. Y pues yo aquí ya los tengo listos. Voy a empezar a trabajar. Y miren, aquí están todos los tonos. Y por cierto, si ustedes no saben qué es el punto de cruz, ya les había hecho un video. Les voy a dejar por acá arriba en las tarjetas la parte 1. Donde les muestro todos los materiales que ocupamos para realizar el punto de cruz. Y les había hecho la parte 2 y la parte 3 de cómo empezar a hacer los puntos. Nada más que no se ven muy bien. Entonces les voy a volver a hacer el video. Y voy a trabajar este diseño que es muy fácil. Para las que son principiantes, este diseño está muy fácil. Es muy sencillito. Y entonces les voy a hacer el video cuando el video ya esté en el canal por acá arriba. Y al final de este video les voy a dejar el enlace para que vean cómo empezar a montar los puntos. Bueno, pues también les quería decir que también pueden ocupar los dedales para bordar el punto de cruz. A mí me gusta utilizarlos ya que hay muchas veces que a la hora de poner la aguja, de ir montando los puntos, me pico mucho aquí. Entonces pueden utilizar sus dedales. Bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño video. Si fue así, a darle me gusta. Y no olviden enviar la solicitud al grupo en Facebook. Pues nos vemos en el próximo video, donde les voy a enseñar cómo montar los puntos en cruz. Pues hasta luego.